Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a Fea Latitud. Fea Latitud. Fea Latitud. A través de la pantalla de Vía X, sean todos muy bienvenidos. Todos los días los acompañamos de lunes a viernes a las 11:30 para entregarle masticado lo que pasa en Chile y el mundo. Es el programa que compila, que sintetiza lo mejor de lo peor de lo nuestro. Esa es una definición perfecta, diría yo. Bueno, eso lo tienen que evaluar ustedes allá al otro lado, si es perfecto o no. Define la gente, ¿no? Rica síntesis, te mandaste. Rica buena, síntesis. Sí, eso sí, está bien. Está muy bueno. Gracias por reforzarme. Sí, bueno, acá está. Es un día difícil para mí. El mejor programa de televisión chilena, se sabe. Yo creo que eso es mejor que lo planteen las personas que lo ven, más que lo diga uno, me parece siempre. Es que uno siempre tiene que tenerse fe uno mismo primero. Sí, claro. Eso hay que inflarse. Si no se hypea uno, ¿quién lo hypea a uno? Exactamente, exactamente. Vamos con las noticias. Vamos con las noticias, por supuesto, porque llegó. No. Llegó Bruno Villalobos después de su paseo muy corto, interrumpido por qué linda música de la película Cóctel. ¿Se habrá alcanzado a broncear algo? No, yo lo vi en el día de hoy y no se alcanzó a quemar, fíjate. O sea, se quemó él como general director de Carabineros con la cagada que hay, digamos, como por su responsabilidad en el mando. Pero no alcanzó a broncearse Bruno Villalobos. No sabemos de qué isla del Caribe lo habrán sacado para traerlo raudamente a nuestro país por este inconveniente, ¿no? Este escándalo que tiene a la Fiscalía de las mechas con La Moneda, porque La Moneda insiste en que hay que llegar con esto hasta las últimas consecuencias. Habló la presidenta en el día de hoy y dijo, bueno, siempre muy cauta, ¿no? Pero planteó que esto hay que investigar y hasta que no sepamos una verdad judicial... Ahí viene con la mochila. No se tomarán medias, mira cómo llegó. Llegó sin calcetines. Claro, sin calcetines. Llegó sin calcetines, no, muy en onda Caribe. El maestro Bruno Villalobos. Rescató outfit. Fue rápidamente a cambiarse ropa a la escuela de Carabineros. Claro, me imagino que se habrá juntado con algunos colaboradores, sí, algunos cercanos ahí. Y luego partió raudamente a comparecer, porque eso fue lo que hizo, imaginamos, frente al ministro Fernández, al propio Palacio de la Moneda, en donde estuvo reunido con él bastante rato, imagino, dando explicaciones, que se había avisado o no que se iba de vacaciones, que cómo se va en un momento tan sensible. Pero lo que es cierto es que continúa en su cargo. Continúa en su cargo. Le tiene que haber hecho muy bien, pero le quiere perder tantas cosas. O debe tener mucha información también. Capaz. Que es la otra alternativa, bueno, y que es lo que se especula, ¿no? Bueno, el hombre tuvo que cortar sus vacaciones. Igual yo le veo el lado bueno y el lado malo. El lado bueno es que fue tan breve todo que no alcanzó a meter las patas al agua ni siquiera. No, no alcanzó. Y lo bueno es que no se mojó. Es que no se mojó. Sí, exactamente. A mí me da mucha pena pensar en Bachelet en este momento. Porque recuerdo su primer mandato terminó con un gran desastre por el terremoto y ahora por un huracán. Bueno, sí, es verdad. Los desastres naturales de alguna manera atacan a la presidenta. ¿Quién? Yo imagino que estará con ganas de tomarse unas vacaciones muy largas y no volver nunca más a pisar. Absolutamente. Lo más probable es que le pida el dato a qué crucero se fue, ¿no? Para tomarse el mismo ella luego. Bueno, el tema es que habló Bruno Villalobos en el día de hoy, fue muy escueto. No aceptó las preguntas de la prensa, que estaban ávidas, por supuesto, de saber qué le parecía este nuevo espaldarazo en términos de confianza que le daban desde Palacio, porque continúa en su cargo. No contestó a eso, simplemente planteó que se va a hacer muy célere con la investigación, lo más rápido que se pueda, y hasta que no haya una verdad certificada por los tribunales de justicia, no se toma ninguna medida. Corta. Así que va a haber que esperar a que se defina esto, que entre la fiscalía, que quiere sobreseer esta causa, quiere darlo por un montaje y cerrar el cuento acá, mientras que la presidenta anuncia incluso que algunos peritos del FBI podrían venir para certificar si efectivamente se falsearon o no pruebas con estos mensajes de WhatsApp y de Telegram que involucraron a los 8 comuneros en esta llamada Operación Huracán, que ha sido un huracán completo para La Moneda, sin lugar a dudas. O sea, bueno, el general Villalobos se mantiene en su cargo. El único cargo al que renuncia es el cargo de conciencia. Bueno, sí, es verdad. Siguiendo con las informaciones, ¿quién dejó un huracán absoluto, fundamentalmente, entre la prensa de nuestro país? El Colegio de Periodistas se pronunció hace algún rato, ya vamos a ver el tuit, es Marcelo Chino Ríos. No, ¿qué dijo ahora el Chino? Marcelo Chino Ríos. Basta, Chino, basta. Co-capitán junto a Masú del equipo de Copa Davis, que próximamente tiene una nueva fecha. Fue inquirido en el día de hoy, solicitado por los colegas ahí en el lugar donde se está entrenando. Y contestó de una manera absolutamente impresentable. ¿Qué dijo? De mi perspectiva. ¿Qué dijo? Quiero, por favor, que vean cómo está la relación entre Marcelo Chino Ríos y la prensa chilena. Esto es un botón, mira. A ver.
Marcelo, preparando todo lo que va a ser este partido, ¿cómo has visto a los jugadores que están destacando, que están subiendo en el ranking ATP y que están teniendo buenas temporadas? Bueno, oye, como dice mi amigo personal, Diego Armando, que la chupen todos ustedes, porque no hablo con ningún periodista. ¿Pregunta? Ayer vino la ministra, conversaste con ella, ¿cómo estuvo eso? Siganla chupando. Ahí está, Marcelo Chino Río. Bueno, para muchos de ustedes, y fue el tono, bueno, a Beno le parece muy gracioso, parece que no lo habías visto, Beno, ¿no? No lo había visto, bueno. O sea, yo como periodista... Había leído las declaraciones, pero no había visto el video. Yo como periodista, de alguna manera, me siento mancillado, ¿no? Por las declaraciones de Marcelo Ríos. Y lo que es grave acá, y perdón que me ponga grave al tiro y que no alcance como a disfrutar como a Beno, dale, a seguir disfrutando. Dale, dale, ataca. Ahí está el chino, ataca. No, no. Lo que es grave es que Marcelo Chino Ríos habla en este momento como capitán del equipo de Copa Davis. Yo podría entender un dicho como ese. Co-capitán. Y no compartirlo, ¿no? Si es que van a la casa del tipo y tratan de inmiscuirse como en su vida privada, tratar de colarse en su casa, tomar imágenes sin su consentimiento, etcétera, etcétera. Yo podría entender el enojo. Pero cuando hay un periodista, un grupo de periodistas, que le pregunta a Marcelo Ríos en su rol de co-capitán de la Copa Davis, del equipo de Copa Davis, y quiere tener información respecto a lo que viene en aquella cita, me parece impresentable que haga una de... Porque él está cumpliendo una función, está hablando desde un lugar. No es Marcelo Chino Río el tipo irreverente que siempre da que hablar con una que otra cosa. Tengo la impresión que lo único que queda en esto es condenar y podría haber contestado qué pasó con la venta de polera en esta multitienda que fracasó. Están regalando 2 por 5 lucas. Upa. En el día de hoy. Quiero decirlo, 2 por 5 lucas. O sea, Chino Ríos ya no es esa lumbrera. Fue un tremendo jugador de tenis, ídolo nacional, todo lo que tú quieras. Pero como persona y contestar de esta manera, realmente burdo, cualquier cosa... Le estamos dando tribuna porque ha sido una información importante en el día de hoy y este programa se trata de eso. Pero si no fuera así, créeme que ya basta de darle más vuelo a este tipo de cosas. A mí me llama mucha atención como, ¿por qué el Chino estaba tan estresado en ese momento? Igual estaban como piola en la sombra, no habían tantos periodistas, sí, estaban veniendo en el entrenamiento. Igual debería venir como relajado. Como... Es que está con sangre en el ojo con la prensa desde que lo criticaron por su adhesión a Sebastián Piñera. Y recordemos que el tipo se fue de este país a vivir a Miami durante un tiempo y uno de los motivos que planteó fue su indignación con esta prensa que lo perseguía, que lo acosaba, etcétera. Eso todo bien. Pero cuando estás hablando desde un rol y te están preguntando por una cita para el deporte chileno importante, contestar de esta manera es burdo, es bajo. Sí. Es muy feo. Pero como tú dices, Iván, yo creo que el chino tiene sangre en el ojo con la prensa, pero después de la operación que se hizo, la sangre en el ojo liga como está por acá. Exactamente, bueno, sí, se estiró el somier. Sí. Tenemos el del Colegio Periodista, mira. Ahí está. Rechazamos declaración de Marcelo Ríos, 75, a periodistas que cubren Copa Davis. Innecesaria, lamentable y sin sentido. Y no le vamos a hacer caso en su recomendación. Bueno, termina bien, se lo toma con humor, sí. Termina bien el Colegio de Periodistas. Pero gustó, bueno. Me gustó el temple de ese periodista. Que está ahí seguramente chato la pega, ¿no? Que no ha almorzado. Y lo que lo siguen chupando. Ya, pero es que te hacen un homenaje chino. Que la siguen chupando. A Nico Mazú quiero escuchar. Me encantaría saber qué es lo que piensa el capitán oficial, de alguna manera, de esta federación de tenis que entiendo que no tiene presidente, ¿no? En el día de hoy. No tengo idea quién está a cargo. Entonces cada uno puede hacer cualquier cosa también. Un desastre lo del tenis chileno. Bueno, hagamos nuestra propia federación. Hagamos nuestra propia federación, sí, es verdad. Vamos a traer el pulga. Señoras y señores, continuamos con la información porque un tipo absolutamente despistado, se podría decir, por decirlo menos, se metió con su camión en Perú por sobre los geoglifos de las líneas de Nazca. No. Se metió en un camión por las líneas de Nazca. No. Una cosa realmente impresionante. Gracias, Tamburino. Siempre, bueno, me acordé del caso de Kadima y Tamburino. ¿Se recordarán ustedes de estos dos chilenos que andaban en Perú, en Cusco? Estos artistas plásticos. Y se mandaron un graffiti en la piedra de los 12 ángulos, 13 ángulos. No me acuerdo cuántos ángulos tiene. Búsquelo en Google. No me acuerdo cuántos ángulos tiene la piedra. Era una piedra. Pero, y a los perones les gusta harto el tema piedra. Tienen hartas piedras importantes. Sí, claro. Tienen mucha piedra importante y son muy celosos del patrimonio. Sí.
Por cierto, con sus piedras. Con sus piedras. Cuiden las piedras. Bueno, el tema es que este tipo, llamado Jesús Flores, Jainer Jesús Flores Vigo, estamos viendo, causó un daño irreparable en uno de los patrimonios de la humanidad. Está declarado como tal desde el año 2003, 2004, entiendo. No, desde 1994. Bueno, el tipo pasó por la mitad de estas líneas que, claro, puede que no las haya visto porque la única forma de darse cuenta que uno está es verlo desde la altura. Exactamente. Dicen que se pueden ver hasta de la luna. Hasta de la luna. Qué buena. Sí, hasta de la luna se podría ver. Ahora se va a ver la chantada de camión. Así que feo, pero qué feo decirlo, pero es así, se va a ver la chantada de camión. La chantada de camión. Bueno, ¿qué es lo que dijo el tipo? ¿Qué es lo que dijo? Si están comiendo, pido disculpas. El tipo dijo, no, lo que pasa es que yo me desvié del camino algunos metros porque quería cambiar una rueda. Quería cambiar una rueda del camión y se metió a las líneas de Nazca, cara dura. Las líneas de Nazca, amigo, para que usted sepa, efectivamente se usan para que los vehículos cambien y reparen sus cosas, pero vehículos espaciales, es para los extraterrestres. Exactamente. Estaban pensando en los dioses del espacio, los hombres, cuando las rayaron. Bueno, increíble este tipo. Bueno, fue rápidamente detenido por los vigilantes del Ministerio de Cultura, que, como les digo, son muy celosos de su patrimonio, y lo pusieron a disposición de la policía. Así que en este minuto está respondiendo. ¿Ha llegado Machu Picchu alguna? ¿Lo conocí? Estaba en Machu Picchu, sí. ¿Vos cachai que en Machu Picchu no dejan fumar, por ejemplo? Por supuesto que no. No, porque se preocupan mucho de que se vea todo como ni tan nuevo ni tan viejo. Justo como en el centro. Como en el centro. Ni tan nuevo ni tan antiguo. Exactamente. Bueno, increíble. Les quiero contar, siempre les entregamos algún estudio que da cuenta de qué está pasando como en la psicología de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Este es muy interesante porque indaga en el grado de positivismo o negativismo que tenemos los chilenos. Se hizo una encuesta a nivel mundial, ¿eh? Esto no solo nos mide a los chilenos, a nivel mundial, en que se les preguntó, estamos viendo el título en este momento en pantalla. ¿Cómo describirías tu día hoy? Ranking revela que Chile es el país menos positivo de toda América y está top 15 a nivel mundial. Exactamente, con esa pregunta que se le hizo a 42.000 personas de 38 países alrededor del mundo, Chile quedó como el menos positivo de América Latina. Solamente un 26% considera que su día fue bueno, un 68% lo considera un día típico, normal, estándar, y un 5% dice que su día fue pésimo, lo que nos convierte en el país más negativo de América Latina. ¡Vamos, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, un nuevo récord para Chile. Sí, no, récord, ya tenemos la empanada más grande, tenemos la bandera chilena más grande del mundo. Los depresivos del continente. También los depresivos del continente. Bueno. El mayor consumo de pan, el mayor consumo de marihuana, el mayor consumo de alcohol. ¡Vamos, chilenos, vamos! ¿Quiénes son los países más felices del continente? Colombia, un 61% de las personas contestó que le parecía que su día era fantástico. Por eso solo le abrimos la puerta a los colombianos para que vengan para acá a deprimirse. Ojalá. Claro, exactamente. En Brasil, un 56% dijo que su día era fantástico y Chile está en el último lugar. La nación en el mundo más negativa por lejos es Japón. Ah, de más. Solamente un 7% de los encuestados contestó que su día le parecía estimulante, atractivo, etcétera, etcétera. Luego está Polonia con un 11% y luego está España con un 15%. Chile está en el top 15, de los más depresivos, de los más inconformistas, de los que sienten que su vida es un infierno fantástico. Lo logramos. Vamos, claro. Chile, bueno. Igual no me sorprende que Japón sea el país más triste porque viven prácticamente como esclavos durmiendo en estas piezas, como que cada una persona acostada nomás. Y aparte están con mucha presión, un país muy exitista, donde la gente ni siquiera toma vacaciones por miedo a perder sus puestos de trabajo. Es una cagada. Igual que triste que nos comparen con Brasil. No, es muy difícil. Allá pueden tomar en la playa. Bueno, sí. Qué lindo eso. Sí. ¿Cuándo se va a poder hacer acá? Espero que pronto. O sea, igual ya se hace, pero ilegalmente. Para todas las personas que están viendo este programa en este minuto, les pedimos que salgan un segundo al balcón, al jardín y miren a la luna, porque en el día de hoy se está dando... Sí, anda a ver, López. Estamos siendo testigos en este minuto de un fenómeno astronómico bastante único. ¡Oh, mira cómo se arma! Que se repite solamente cada 150 años. La señora Lucía ya lo ha visto dos veces, exactamente. Una ahora y otra a los 30. Claro, porque tenemos tres fenómenos con respecto a nuestra luna juntos. Estamos experimentando hoy día la superluna, la luna azul
ya. Y la luna de sangre. Chucha. Esos tres fenómenos se están dando en el día de hoy. Lamentablemente, por algunas condiciones climatológicas, acá en Chile no se puede ver, así que el llamado que le hice, olvídelo. Ah, era Luca Tudor. Pero sí. No, no era Luca Tudor esa luna gigantesca. No. No seas chaquetero porque estuvo acá el día de ayer. Sí. Lo que sí lo puedes ver a través de la página de la NASA, nasa.cl, iba a decir. Qué lindo. NASA.tk. Un chovinismo. www.blogspot.nasa.tk. NASA.com, no sé cómo se llamará. Bueno, puedes verlo porque lo están transmitiendo en vivo. ¿De qué se trata esto? Es una superluna porque es el momento en que la luna, por su órbita, está más cerca de nuestro planeta. Es la luna azul porque se le llama... ¿Es de la U? Así. No es porque es de la U. Pero yo creo que es de la U, tengo la impresión. Es porque es la segunda luna llena del mes. Cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes, como está pasando en este mes, y hoy se cierra el mes, se le llama la luna azul. Y es la luna roja, se dice, o la luna de sangre, la luna roja, vamos a poner de Soda Stereo. Qué increíble. Porque se está dando también un eclipse de luna. De manera simultánea a estos dos fenómenos, tenemos tres fenómenos con nuestra luna en este minuto. Así es que a todas las personas que puedan... No. Toda esa cosa de que van a subir las mareas de una manera absolutamente desbordante, no va a pasar. Lo pueden ver también por Facebook y por Twitter. Así que terminando la conversación que vamos a tener acá, ustedes pueden verla. Si quieren información sobre Tauro, Libra y qué pasa con Saturno en la casa 12, en unos minutos más se los contamos en nuestro programa. Señoras y señores, tenemos un tremendo invitado en el día de hoy. Hombre de Estado. Sin duda. Ministro, alcalde de nuestra ciudad durante bastante tiempo. Es una persona que hace bastante tiempo que no figura en términos públicos, se podría decir. No sabemos, le queremos preguntar si como alcalde, por ejemplo, él hubiera estado dispuesto a darle el espacio a la Fórmula E, por ejemplo, que tiene tantos problemas en este minuto. Este hombre fue en nuestra capital. Fue ministro de un lado y también del otro. Exactamente, cruzó el charco. Así que tenemos mucho que hablar con él. Le preguntamos por el nuevo gabinete, el equipo que para Sebastián Piñera desde el 11 de marzo y tantas cosas más. Alguna vez me lo tercié cuando hacía notas para otro programa, Tiempos Pretéritos. Rojo no. Señoras y señores, con ustedes, Jaime Rabinete, Fea Latitud, fuerte el aplauso. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Muy bien, gusto verte. Igualmente. Hola, bienvenido. Muy bienvenido. Todo asiento, por favor. Asiento de inmediato. Gracias. No es Trump. Para la persona que esté diciendo Trump, no, tiene el color de pelo solamente, pero no es Trump. Imaginemos que está lejos de las posiciones de Donald Trump. ¿Está cultivando el look de Trump o es una coincidencia esto? Yo creo que él me está copiando a mí. Muy bien, excelente. ¿Cómo está Jaime? ¿Tanto tiempo? Bien, muy bien. ¿A qué se ha dedicado todo este tiempo? ¿En qué ha estado? Yo he sido siempre empresario. Y bueno, he vuelto con mucha naturalidad a mis funciones y a mis actividades. ¿Y la política no lo ha llamado en este tiempo? ¿No ha encontrado la plaza, el lugar, el espacio? La verdad es que una vez que renuncié a la Democracia Cristiana en el 2010, me he sentido huérfano en términos de... Porque en política uno no actúa solo, sino en equipo. Sí, claro. Y la verdad es que no me motiva ni me interpreta ninguno de los movimientos que hoy día hay. Espero que surja una nueva, algo que es distinto a la Democracia Cristiana, que tome una posición de centro, audaz, con principios humanistas. Mientras eso no sea, sigue el bicho de la política, la sigo, vibro con ella, pero no estoy actuando directamente. ¿Y nunca ha estado tentado o nunca estuvo tentado por este referente movimiento que armó Mariana Elwin al interior de la democracia? Me siento muy cercano a ella. Los progresistas con progreso, ¿no? Me siento muy cercano, creo pensar igual, pero yo creo que tenemos que hacer algo mucho más amplio. Espero que más gente de la Democracia Cristiana cruce el charco y se venga a un movimiento distinto. Creo que hay que hacer acuerdos con ciudadanos. Espero que haya mucho PPD y socialista también, que cuando el socialismo y el PPD evoluciona a competirle al Frente Amplio, busquen posiciones de centro, gente del Partido Radical. Yo creo que tenemos que armar una cosa humanista de centro. Perfecto. Y eso me va a motivar. Sí. Perfecto, sí. No, Jaime, en este programa nos gusta mucho abrir la conversación a través de algunos juegos que hemos preparado y queremos partir con uno muy especial. Esto se llama Complete el titular. Tenemos algunas declaraciones que usted le dio a la prensa que le tachamos algunas palabras claves. Entonces la idea es que al recordar esta declaración, usted nos diga cuál es la palabra que falta en bucle. Es un antídoto al Alzheimer. Exactamente, tal cual. A ver si es consciente de todo lo que ha dicho Jaime Rabinet. Veamos el primer titular con Jaime Rabinet. Vamos a ver si me acuerdo. En Fea Latitud. Ahí está. Rabinet desclasifica las...
reuniones con Piñera y cómo era tener halagos de jefe. Bueno, con Piñera las reuniones eran... Pero ¿cuál es la palabra que nos falta ahí? ¿Cuál es la palabra que está tachada? Insoportables. Terribles. ¿Las qué? Insoportables. Insoportables. Mire, a ver, a ver. Las insoportables, muy bien. Ganó, ganó, tiene conciencia sobre lo que ha dicho, gente. ¿Por qué le parecían insoportables las reuniones con Sebastián Piñera? Mire, me dicen que ha evolucionado, no he tenido reuniones con él hace mucho tiempo, pero la verdad es que buscaba saberlas todas y un estilo de micromanagement o de microgerencia que yo creo que daba poca oportunidad al trabajo en equipo. Me dicen que ha evolucionado mucho y confío por el bien de Chile que con este nuevo gabinete, que tiene mucho más peso político, realmente pueda hacer una dirección del país mucho más unitaria y mucho más amplia. ¿Usted desde el 2010 que no conversa con él? ¿Desde que fue no, ministro? He estado muchas veces socialmente. Ah, ya, he estado muchas veces socialmente. Pero no en una relación... ¿Y qué era lo...? Santo Pavo. ¿Qué era lo que le parecía insoportable, digamos? Aparte de eso, que es más bien... ¿Hay algo que nos pueda dar como de manera gráfica? ¿Qué es lo terrible? ¿O dibujar esa insoportabilidad? Prestar atención, argumentar y no imponer, no sé, creo que no, realmente para mí fue una experiencia no agradable y no volvería a repetirla. O sea, usted llegaba a la reunión con él y Sebastián Piñera estaba como en otra cosa y mientras usted hablaba, eventualmente estaba con su mente en otro lugar. Es re inteligente, creo, de las personas más inteligentes que conozco. ¿Ya? Entonces escuchaba parte lo mío, pero estaba también atendiendo una, dos o tres otras cosas. ¿Ya? Entonces no era fácil relacionarse con él. Ajá. Y lo que, digamos, más dificultades tuvimos era esto, afán de meterse en los detalles y no delegar, no confiar en los equipos. ¿Es un tipo desconfiado, Sebastián Piñera, Jaime? La verdad es que no podría juzgarlo, pero en la relación con los ministros era bastante detallista, muchas veces perdiendo la línea central. El mono global, digamos, la foto general. O sea, era la antítesis de trabajar con Ricardo Lagos. ¿Ya? Ricardo Lagos daba las grandes lineamientos, controlaba, pero dejaba jugar. Ajá. ¿Okay? Hagamos la diferencia. Yo lo que aspiraría de Sebastián Piñera en este nuevo gobierno es que sea el que dirige la orquesta, pero que no muestre su virtuosismo tratando de tocar todos los instrumentos. Ah, ¿vale? Perfecto, muy bien, es una linda metáfora. ¿Okay? Ahí se entiende. O sea, que deje que los cornetistas, los pianistas, los violinistas cumplan su rol y él dirija. Ajá. Creo que el defecto que tuvo su primer gobierno es que él quería además tocar los instrumentos. Me acordé de Marcelo Rías cuando dijo los cornetistas, no sé por qué, en el momento que dijo los cornetistas me acordé de las declaraciones del Chino Río. Pero bueno, pasemos por eso. Póngame el trombón. El trombón, mejor para que no se nos venga la imagen de Marcelo Pasemos Rías. Lo siguiente, si está en Piñera, deja tocar la corneta. Vamos con... vamos con, la siguiente titular, otra declaración de Jaime Rabinet. Jaime Rabinet destroza a la presidenta Chiret. Es... conductora ¿Cuáles pueden ser esos? Me da la impresión que son adjetivos, ¿no? Sí. Tengo toda la tincada. A ver, yo diría que es una mala conductora. ¿Ya? Y bastante tosuda. Es una mala conductora y tosuda. A ver, veamos qué lo dice, porque son tres palabras las que están ya. Es terca, mala conductora, terca, que puede ser tosuda, y desconfiada. Correcto. ¿Esta desconfianza en qué se traduce? ¿Quizá con un método de trabajo para el presidente Piñera? Yo creo que el tema de Michelle es que fue formada en la Alemania Oriental con la Stasi y con todos los equipos comunistas. Entonces trabaja mucho con células, con compartimentos. O sea, no tiene una relación fluida de discusión. Puede encargar a veces a la misma tarea a dos personas distintas que actúan de forma... Yo creo que especialmente en este gobierno ha mostrado su poca capacidad de coordinación y darle una impronta eficiente al gobierno. ¿Le parece terca en términos de personalista? Digamos, como que siempre se sale con la suya, ¿no? Es porfiada, Es porfiada. Sí, claro. Siendo, tiene muchas virtudes. Inteligente, preparada, simpática, es la más... No, la más... De el alma de la fiesta, dice, ¿no? Es lo más simpático del mundo, alegre, pero tiene ese problema de una formación como celular, desconfiada, en que compartimentaliza los... ¿Usted fue víctima funciones. De alguna manera en algún no, momento nunca, de su carrera de... No, de, no, de aquella fuimos colegas de gabinete prácticamente 6 años, claro, o 5 años. ¿Ella y, en salud, usted en defensa? No, yo al revés, yo la sucedí en defensa. Ah, usted la sucedió en defensa, ella tiene razón. En vivienda y bien nacional. Claro. Le digo, tengo una relación humana muy buena, pero la verdad es que primero la encuentro de ideas muy izquierdistas y segundo tiene un sistema de desconfianza y de
a veces de porfía, uno no sabe cómo toma las decisiones. Ajá. Entonces, no es fácil trabajar con ella. Perfecto, perfecto. Entre trabajar con Sebastián Piñera o con Bachelet, en el caso de que le hubiera tocado hacerlo, bajo su mandato, ¿cuál prefiere usted? ¿Cuál estilo le acomoda más? Hacer con indiferente. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Prefiere mantenerse al margen y jugar con los nietos. Así es. Perfecto, fantástico. Perfecto. Seguimos, tenemos otro titular, entiendo, para Jaime Rabinet. Veamos si se recuerda de todo lo que ha dicho en sus múltiples declaraciones de prensa. Por cierto, a ver, veamos, ¿qué hay ahí? Veamos. Jaime Rabinet, ex ministro de Defensa de Chile. Si Bolivia quiere mar, que venga a buscarlo. ¿A buscarlo? A buscarlo. Mire, eso es una frente bastante enfrentada. A ver, ahí está. Oye, no me acuerdo si habíamos tenido a otro invitado o invitada que los haya sacado todos, que haya tenido conciencia de todos los titulares. No, increíble, sorprendente. Sí hay. Me dicen que sí había. ¿Esa declaración no le parece que se puede interpretar como un llamado a la violencia, tal vez? Puede ser cercano, sí, claro. Porque yo creo que Bolivia, en el caso de su reclamo al mar, está violando un tratado vigente. La Corte de La Haya, y eso sale a raíz de que yo digo que nos tenemos que salir del juicio de La Haya y decirle que hagan lo que quieran, porque a nosotros no nos es imputable. Como diría un argentino, insanablemente nulo. ¿Okay? Yeah. Entonces, realmente yo siento que Bolivia ha extremado, más allá de lo razonable, los roles. Y Chile no va a ceder soberanía. Y si quiere soberanía, habrá conflicto. Perfecto. Punto. Si a veces marcar la cancha permite disuadir y hacer que haya negociaciones razonables. Pero cuando usted empieza a decir que tengo 13 puntos y que puedo hablar de todo, no. Hay una cosa que los chinos tienen que decir, claro, la mejor relación con Bolivia, pero no les vamos a dar mar soberano. Tienen una servidumbre, según el tratado, que les permite exportar el 80% por nuestros mares gratis. Claro. ¿De acuerdo? Negociemos lo que ellos quieran, pero mar soberano no van a tener. ¿Usted no cree que quizás los tratados son algo que con el paso de la historia puedan revisarse? Evidente. Simplemente pensando, en algún momento Chile tuvo algún tratado diplomático con la nación mapuche que no tenía un estado, pero que definía que teníamos un límite, que luego Chile lo invadió y violó el tratado y nuestro país tiene el territorio que tiene ahora. Benito. ¿A lo que voy? ¿No podemos ser más flexibles al respecto? Perdón, los tratados como los contratos se modifican por acuerdo de las partes. Obvio. Si los chilenos estuviéramos dispuestos a decir que nos corten por la mitad o a entregar Arica, obvio. Pero los chilenos no estamos en esa. Entonces, mejor decirles, señores, no van a tener soberanía. Quieren concesión, quieren servidumbre, conversemos. ¿Y a cambio de qué? Pero el otro problema que tiene Bolivia es que usted no tiene interlocutores válidos. Porque un día dicen una cosa y el otro día dicen otra. Me ha tocado múltiples negociaciones en los diversos gobiernos, a veces muy avanzadas, como para buscar soluciones, y usted no sabe con quién está tratando. Perfecto, muy claro, Jaime Rabinet, a esta hora de la noche, haciendo Fea Latitud a través de las pantallas de Vía X. Vamos a seguir jugando, porque tenemos un juego muy interesante a la vuelta de este pequeño corte. Vamos a hacer la pausa y seguimos conversando con él en Vía X. Muy breve. Esto es muy cortito, espérenos, vayan en la luna y vuelvan. Ya, lo esperamos. Ya. Chao. Señoras y señores, seguimos conversando, seguimos jugando con nuestro invitado de hoy. ¿Qué pasa? ¿Llegó gente de la feria acá que están gritando tanto? No entiendo. Cuando cacharon que era vegano, empezaron a vender cosas. Sí, claro. Estamos conversando con Jaime Rabinet, ex ministro de Estado, ex alcalde de Santiago. Y es en esa condición que quiero iniciar este bloque antes de ir al siguiente juego. Porque estamos viviendo una situación que ha sido muy molesta, particularmente para algunos ciudadanos, habitantes de cierta porción de la comuna de Santiago, entre los cuales me encuentro, ¿no? En mi caso, como de la Providencia, más bien. Yo estoy en Provi, no en Santiago, pero estoy ahí. Afectado, ¿no? ¿Qué le ha parecido todo esto de la Fórmula E, lo que ha generado en ciertos barrios y cómo se negoció todo esto a espaldas de la ciudadanía, por cierto? Y ha generado muchos inconvenientes, muchos. Soy absolutamente contrario a realizar esta prueba en el pleno centro de Santiago. Ya. Creo que, sin duda, tener esta competencia de autos eléctricos a nivel mundial, si lo hiciéramos en Cerrillo o lo hiciéramos en el Parque O'Higgins, es súper vistoso, o en algún lugar, sería recontra importante. Pero tener que
poner asfalto en los adoquines, claro, generar el bloqueo de tráfico que hay, porque usted me dice que lo bloquea Providencia. Sí. Yo en Kennedy ya empiezo con los tacos, claro, porque los desvíos... Exactamente, generan como una cadena. Exactamente. ¿No? Entonces lo encuentro una torpeza muy grande. Y creo además que afecta mucho a la productividad de los santiaguinos y además la tranquilidad, sí, de quienes están trabajando todavía sin salir a vacaciones. Exactamente. Yo tengo la impresión, Jaime, yo no sé cómo era en su época, pero creo que los criterios para evaluar este tipo de ideas, negocios, instancias, se ha hecho más blando, ¿no? Yo tengo la impresión que hoy día llega cualquier persona con una idea, se le cae una idea, llega como a plantearla y le entregan sin más una porción de nuestra ciudad, de tal o cual comuna, y queda, ya está bien, quedan unas chauchas adentro. Yo, alcalde de Santiago, no lo habría permitido. No lo habría permitido. Y el intendente o el ministro que se pusiera al frente lo combatía. Aunque le hubieran planteado todas las externalidades positivas de otra manera. Del mundo. En mi periodo no hubo manifestaciones o concentraciones grandes. Tuve 11 años en el centro de Santiago, por los destrozos que generaban. Si querían manifestarse, porque el Parque O'Higgins, el Alameda abajo, el parque ahí en San Diego, los sacramentinos, hay distintas ubicaciones, pero realmente que haya desfiles por la Alameda cuando la gente está trabajando es absurdo. El derecho a reunión limita con los derechos de las otras personas. Yo creo que en general los alcaldes de Santiago han sido débiles en defender su patrimonio y defender a sus vecinos. Todos, sin igual, no hace ninguna excepción ahí. ¿Le parece que hay una política que se ha ablandado? Y lo veo igual con el comercio ambulante. Por favor, vaya a ver lo que significa. Yo le busqué soluciones a los ambulantes a través de persas, edificios, marketing, y despejé la Alameda. Hoy día me da vergüenza caminar por la Alameda o por Ahumada o por Huérfano. ¿Y para qué decir Providencias o comunas? Yo creo que hay que tener mano firme. Esa gente evade impuestos, busca trabajos que son precarios y de alguna manera afecta a al comercio establecido. Me parece absurdo. Mira, la palabra ahí de Jaime Rabinet, que tiene experiencia, que ha estado en esto. Usted puede estar de acuerdo o no, pero bueno, es su opinión. Lo bueno es que la postura es clara. Es clarita. Una opinión al respecto. Yo tengo una pregunta. Cuando usted asumió como ministro de Defensa del gobierno Piñera, les entregaron un pendrive a todos los ministros, yo lo recuerdo. ¿Qué contenía ese pendrive? ¿Qué tenía el pendrive? Qué buena pregunta. Que de la verdad, sí, no lo vi. ¡Pero qué punky! Eso es muy punk por parte de Jaime Rabinet, que no había visto. No me dio el puerto USB. No, porque no somos escolares porque no tienen ese tipo de instrucciones. Pues yo había sido ministro de Defensa, sabía lo que tenía que hacer. Distinto que no le gustara. Oiga, ¿y usted entró como medio a regañadientes a ese gobierno? No, ¿entró con muchas dudas? Porque yo lo veo que primero plantea que las reuniones con Sebastián Piñera eran un descalabro. Y ahora plantea que no vio el pendrive tampoco, que le dio lo mismo. ¿Entró como medio, a ver, ya, yo sé cuál es mi pega, no me digan qué es lo que tengo que hacer? ¿Entró como en ese rol? ¿O entró dispuesto a escuchar, a trabajar en equipo, etcétera? ¿Cuál fue su parada en ese momento? Ambas. Que fue muy polémica. Ambas. Usted cruzó el charco. Yo crucé el charco buscando que el gobierno de Sebastián Piñera se abriera hacia el centro y esperé que mucha otra gente, que me pasó como un poco lo de Arturo Prat, íbamos a saltar todo al abordaje y salté yo solo. Saltó y solito. Atrás, se pararon. Y no los voy a nombrar. ¿Ok? Pero no importa. Había más gente a la que llamaron. Lo hice. Feliz de integrarme a un ministerio que es mi ministerio de Estado, no es de gobierno partidista ni de política chica, como es Defensa. Si me hubiesen pedido que fuera cualquier otro ministerio, no lo habría aceptado. Defensa es política de Estado. Yo sentí que los casi 2 años que estuve en el periodo del Lago me habían quedado muchas cosas pendientes. Creo que en general el gobierno de Bachelet en materia de defensa fue bueno. También tengo mi duda en el segundo. Realmente fue bueno. Entonces siento que había toda una labor de modernización de las Fuerzas Armadas, de equipamiento, de todo, que me motivaba. Y en tal sentido entré, ¿me explico? Y obviamente dispuesto, y tuve una estupenda relación con mi resto de colegas ministros. Estupenda relación. Fueron solidarios conmigo, buenas personas, me ayudaron. Yo venía de afuera, no era parte de su universo. Claro. Y la verdad es que encantado de servir al país en una posición que es apartidista, como es el ministro de Defensa.
Ya, pero el pendrive no lo miró y usted tiene la impresión que es algo más para la galería, ¿no? Exactamente. Algo más como para la prensa, para que la ciudadana lo tenga. No estamos repartiendo útiles escolares. Oiga. No, es un acto para decir, mira, acá a la derecha tenemos memoria también. Memoria virtual, claro. Pero memoria. Y ya que cuenta que lo motivó a ser ministro de Defensa en esa cartera en particular, ¿cuánto lo desmotiva lo que está pasando en el día de hoy con el Ministerio de Defensa, en particular con nuestras milicias, que están siendo los protagonistas de uno de los escándalos y de los fraudes más importantes de la historia de nuestro país, digamos? ¿Cómo lo ve? Si hay un desgobierno ahí, si estos tipos se manejan absolutamente solos, si faltó fiscalización, si la ley reservada del cobre es hora de que la blanqueemos ya, de que la eliminemos. Pero es que no tiene nada que ver, Iván. Una de las cosas que más se confunde es que la ley del cobre es una caja negra. No es así. La ley del cobre... Se discute, yo entiendo se discute en el Congreso. Sí, sin duda, soy partidario de reemplazarla, pero es un tema para largo. A ver. No es una caja negra. La ley del cobre, para que usted gaste, tiene que tener un proyecto evaluado social y económicamente y estratégicamente por el Ministerio de Defensa, aprobado por el Ministro de Hacienda y el Ministro de Defensa, y normalmente la Contraloría fiscaliza el gasto que se hace. Distinto es que haya sido poco asertiva y eficiente en controlar, además cuando hay mala gente y afán de robo, sucede en la Junji, claro, en el Sename, en la Cora o en lo que sea. Pero es que lo que pasa, lo que, Jaime, que tiene que haber una disponibilidad de millones ahí, no, pero, a los cuales pero momento, echar mano momento, y... No, no es así, porque le vuelvo a decir, usted forma un fondo de la ley de reservada del cobre, sí, pero para girar un peso tiene que haber un proyecto evaluado por el Ministerio de Defensa. Entonces, ¿qué pasó esta vez? ¿Qué falta de control en el gasto, ¿me explico? No en la concepción, en los procesos. No estoy defendiendo la ley del cobre. Impulsado que se reemplace por un presupuesto plurianual transparente y dándole un mayor rol al Parlamento de Fiscalización. Pero cuidado, eso no va a evitar los fraudes, porque si usted subfactura una trampita de ese tipo, tiene que tener mecanismos mejores de controles en las instituciones y de la Contraloría General de la República. ¿Me explico? Entonces, es bien importante aclarar que los fraudes, que son una pena, lo que pasó con el Milico Gate y lo que ha pasado con Carabineros, que no tiene nada que ver con la ley del cobre, no, claro. Por favor, es una falta de control muy seria. Estoy de acuerdo. Pero no tiene nada que ver con la ley del cobre. Porque con cualquier otra ley podría haber pasado lo mismo, porque el problema no fue la falla de la orden ni del proyecto, sino cómo se gastaba ese plata. No duda, se lo pregunto por su rol que tuvo como, claro, como ministro de Defensa. En la campaña anterior, yo me he dado cuenta que mientras más a la izquierda se situaba el candidato, más hablaba de la necesidad de democratizar las Fuerzas Armadas. Entonces yo le pregunto, ¿el ejército de nuestras Fuerzas Armadas es una institución clasista en la que una persona de escasos recursos no puede llegar a ser general, por ejemplo? Oiga, perdóneme. Nuestras Fuerzas Armadas, si usted lo entiende así, son un símbolo de ascensión social. Uh-huh. El que hace el servicio militar, el que es soldado, no es el gallo que vive en Vitacura ni en Lo Barnechea, no, es gente de pueblo. Uh-huh. Si usted ve el componente, la escuela militar es generalmente más bien clase media. ¿Y los que llegan a los altos mandos también? ¿Qué es la pregunta que pero se por ve, ¿no? favor, vea dónde estudiaron, quiénes son los padres de los actuales generales. Es clase media, es Chile integrado. O sea, no es la élite, ni es la gente que estudió, ni que pertenece a los 10% más ricos de Chile. Uh-huh. La verdad es que los militares chilenos, en comparación a otras profesiones, no son bien pagados. Sigamos jugando con Jaime Rabineta a esta hora de la noche. Tenemos un clásico, por supuesto, que son preguntas más personales, dirigidas a él, dando cuenta, haciendo como una suerte de barrido en su historia como político, como ministro de Estado, como alcalde, etcétera, etcétera. Y esto le damos siempre la forma de un juego donde el azar es fundamental porque él mismo elige las preguntas que le van a tocar. Señoras y señores, esto es el Festival de la Urna en Fea Latitud de Vía X. Por favor, que entre la urna, ven otra de las, si eres tan amable. Esto no es ningún mal augurio, ni se trata de eso. Fue lo que teníamos aquí en Camarines, ¿no? En Tramoya. ¿Cómo se dice? En utilería. Eso, utilería. Eso debería ser. Adentro de esta urna hay preguntas que están... Ya. Entonces le vamos a pedir, Jaime, que vaya sacando de una en una. Nos entrega la pregunta y seguimos jugando en Fea Latitud. Veamos qué sacó. A ver cuál sacó. A ver. ¡No! ¡Ah, Cleto! ¡No! ¡Cosa, no!
muy contingente. Partíamos el programa de hoy con una de las aristas o con la última información relativa a este caso. Fraude en el alto mando de Carabineros y plantación de pruebas incriminando a comuneros mapuches. ¿Debe el general Villalobos renunciar a su cargo? Por lo primero, en mi opinión, sí. O sea, hay una responsabilidad de mando. Por lo segundo, me atengo a que se aclare si son los carabineros los que están mintiendo o los fiscales los que están haciendo su pega. Creo que la justicia lo debe aclarar. O sea, cuando explotó el Paco Gate, Villalobos debió haber dejado su cargo. Yo siento porque... O sea, si yo hubiese estado a cargo del tema, intervengo a Carabineros. Y en verdad hago una limpieza en términos de investigación y de acelerar. Es un proceso que involucra a mucha gente, que está dañando a la institución, que lamentablemente afecta a todos los 50.000 carabineros que están en las distintas partes del país porque ve a su jefe implicado en problemas mayores. Yo habría acelerado la investigación y creo que habría hecho una reestructuración más fuerte. Independiente de lo que pase con la investigación judicial a este respecto, no estamos hablando del tema de la plantación de pruebas contra los mapuches. Creo que ahí hay una disparidad. Yo le estoy hablando de eso. Le quería preguntar por eso justamente. Ya. El hecho de que él se haya tomado campante, un avión y se haya ido de vacaciones a Miami, ¿no es un abandono de deberes lo hace acreedor, por lo menos, a un chavo para la casa? Yo creo que es una imprudencia muy grande. Pero que no debería dejar su cargo por este caso en particular. No estoy muy seguro. Yo tengo la impresión. Vuelvo a decir, sí, claro. Si yo estuviera a cargo de Carabineros, haría una renovación muy completa. Creo que lo que está pasando en la Araucanía muestra ineficiencia en términos de inteligencia, como también cambiaría a muchos fiscales y a muchos jueces. Creo que es inaceptable lo que está pasando en la Araucanía, que todos los días queman camiones e iglesias y que las pruebas van a la justicia y salen libres. Entonces significa que alguien no está haciendo la pega. Estamos incriminando a mapuches que no son culpables, o lo que estamos reuniendo para probarlo es insuficiente. Creo que ahí hay una falla muy grande en Carabineros, investigaciones, los fiscales y los jueces, para qué decir, sobre todo el de Chaqueta Roja. El de Chaqueta Roja, ¿se acuerdan del de Chaqueta Roja? Que era una cosa increíble, que apareció. No era solo su chaqueta roja, era el rojo completo, era el demonio en persona. Saquemos otra, por favor. Jaime Rabinés, jugamos a esta hora al Festival de la Urna. Beno Espinosa le formula la pregunta al exministro. Upa, hazme un zoom porque esta es dramática. Don Jaime Rabinet, ex alumno del Colegio San Ignacio. ¿Había en aquella época algún rumor de abusos hacia los alumnos? A ver, sí. Había curas que uno sentía que eran para el otro lado. No recuerdo de abusos, pero sí de situaciones límites. No conozco algo tan fuerte como lo que pasó en San Ignacio Pocuro, sus años, pero sí, yo creo que había algunos curas. Es un límite en el sentido como quizás demasiado contacto físico, tocaciones impropias eventualmente. Exactamente, sí, había, excepcionalmente. ¿Y cómo se percibían en aquellos años? ¿Se veían como algo natural, como algo que era parte de, que era como esta cercanía del pastor? ¿Cómo se evaluaba? No, se reaccionaba distinto. Normalmente esos curas se aislaban y dentro muy poco eran trasladados. Era muy raro que siguieran en el Colegio San Ignacio, incluso confesando. Porque antes uno se confesaba, los hombres, de frente al cura y no por los... ventanillas laterales de los confesionarios. Entonces ahí a veces había tocaciones y uno mandaba la cresta al cura nomás. ¿Usted fue víctima de aquello? No, pero conozco amigos que sí fueron y hasta los escupieron. No le puedo creer. Sí. ¿Ah, sí? Y los curas callan pin. Mira, qué lindo, ahí está. Para que vean cómo son las cosas. Pero era excepcional. ¿Usted es católico, Jaime? Sí, lo soy. Oiga, Jaime, ¿y qué le pareció? Podemos hacer una pasada rápida porque es un tema que tiene varios prismas, ¿no? Pero la accidentada para muchos pasada del Papa Francisco por Chile a raíz del caso de los Obispo Barros, que se tomó el protagonismo, fue el tipo que estuvo en la primera línea. Pareciera que Francisco fue como una piedra en el zapato para la visita del cura Barros. Esta vuelta que hace el Papa de nombrar a un delegado especial, a este tipo, a este arzobispo de Málaga, como para que investigue el caso, luego que dijo acá, aquí no hay nada que investigar, tráiganme pruebas, aquí no hay pruebas. Bueno, ¿qué le ha parecido todo este doble discurso que ha sido confuso, por decirlo menos? Bueno, pruebas para creer. Rescatemos lo positivo.
yo creo que la pedida de perdón del Papa en La Moneda, su discurso en la cárcel, en los jóvenes, creo que fueron testimonios muy importantes para los chilenos. Lamentablemente, esto estuvo ensombrecido por este otro tema. Pero se empaña todo eso con su declaración final cuando Iquique dice estas son puras falacias. Perdón, yo no creo que empañe todo, pero sin duda es un punto que se debe investigar. Yo conocí y conozco mucho a Juan Barro. Él fue el obispo castrense, claro, durante parte de mi periodo. Toda como, razón. Lo conozco además porque yo era feligrés del Bosque cuando él también lo era, siendo años menor que yo. Y estaba el cura Caraíma, primero de ayudante de párroco y después de párroco. Sé que ha tenido una relación muy larga con él. La verdad es que hasta el momento, salvo el testimonio de alguno de sus víctimas, que lo acusan de encubrimiento, no ha habido pruebas candentes. Entonces, realmente, yo creo que uno tiene que conducir procesos investigativos y asumir que mientras no haya pruebas, la persona es inocente. ¿Usted le cree a Juan Carlos Cruz cuando él plantea que el cura Barro fue testigo de los abusos sexuales de Caradima? Pucha, realmente le digo, no estoy seguro quién está diciendo la verdad. Porque también, en mi opinión, quien soporte estos abusos por tanto tiempo y después de décadas viene a alzar la voz, me parece bien raro. ¿Le parece raro? Sí, claro. Pero usted cree que hay un aprovechamiento ahí. No tengo idea, a lo mejor muchas despertaron. Pero lo quiero contar que cuando mis compañeros de colegio, en los años 50 y 60, un cura se propasaba, lo mandaban a la mierda. ¿Y por qué no lo hicieron ellos? ¿Por qué siguen yendo al Bosque? Dicen que generan estos líderes tan carismáticos, entonces habrá responsabilidades compartidas. Pues. Si, mi opinión, ¿qué quiere que le diga? Yo lo encuentro extraordinariamente raro. Si alguien me toca el traste y yo me dejo que me lo toquen, chutas, por favor, pues. Si no estamos hablando de niñitos de 5 años, pues. Estamos hablando de adolescentes. Por favor, ¿cómo es la cosa? ¿Responsabilidad compartida, dice usted? No sé, no le puedo decir, o sea, pero una víctima, ¿por qué no planteó oportunamente y se quejó en ese momento y no 20 o 30 años después? ¿Y cómo es Juan Barros? Mire, yo tengo una... Como obispo castrense, fue un hombre serio, hizo... La verdad es que es bastante medio para adentro. No sé, yo... Ante un caso de este tipo, no tengo por qué dudar, para serle franco, de lo que pasa con Cruz, con Hamilton, con lo que sea. Pero, por favor, vamos a un tribunal, a una instancia donde puedan haber pruebas, descargo y cargo, y tratemos de aclarar esta situación. Y cuando aparecieron las pruebas contra Caradima, ¿usted creyó, descreyó? ¿Cuál fue su primera...? Yo tenía la sospecha, como feligrés del Bosque, que él tenía una camarilla muy cerrada de niñitos a los que protegía y que me daban mala espina por olfato. Le hablo ya en los años 60. Tenía la impresión de que algo raro había ahí. Algo raro. Ah. ¿Qué quiere que le diga? Pero usted nunca... sigue yendo. O sea, usted sigue yendo a la misa. Y no siempre hacía la misa él. Sí. Incluso más, busqué misas que no hiciera él, pues no me caía bien. ¿No le caía bien Caradina? No. Esa es una buena declaración. No me caía bien Caradina. No me caía bien Caradina. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Seguimos jugando a esta hora de la noche y conversando, por cierto, con Jaime Arbenz. Tocamos tú las preguntas. Pero si esa es la idea, tenemos que generar... Esta me parece que le baja mucho. Muy fome. Porque ya estamos en un tono, tengo la impresión. Sí. Esta sí funciona. No, pero yo para no hacerlo estirar la mano, porque ya estaba acá. Iván es como esos dueños de casas que ellos te sirven el vino. Claro, sí, porque soy muy buen anfitrión. Oye, lo importante es que no se lo tomen. Eso es lo importante. Jaime Rabinet, ¿es Donald Trump el peor presidente o uno de los peores presidentes de la historia de los Estados Unidos con lo que ya hemos visto? Yo creo que claramente sí. Y puedo hacer un augurio. Yo dificulto que termine su mandato. Yo creo que el tema ruso le va a caer fuerte. Creo que los republicanos van a perder su mayoría en las elecciones del próximo año y por tanto la cosa se va a hacer más difícil. La economía de Estados Unidos, más que por acción de Trump, por la recuperación del mundo, ha andado bien. Sin embargo, siento que él ha arriesgado el rol de presidente de la República. De partida, un presidente tiene que mantener su nivel y su estatus. Y eso que él gobierne con Twitter y que haga lo que quiera, mire, y que trate pésimo a toda la gente que trabaja con él, es insoportable para trabajar en equipo.
Sí, hoy día acaba de hacer nuevos anuncios con respecto a esta ley de inmigración. Ya está cumpliendo sus anuncios. Anunció y confirmó el muro en esta frontera con México. Sí, pero seguir eso, haciéndole eso lo la viene diciendo a los Dreamers. Y sigue haciendo por Twitter lo mismo, pero afortunadamente no lo ha concretado todavía. Y además habla para la galería porque va a París, a Davos, y dice que está dispuesto a volver. Sí, claro. Al acuerdo de cambio climático. Sí. Entonces, la verdad es que no lo entiendo. Hay un artículo muy interesante en uno de Economist de 2 semanas atrás en que hace toda una radiografía psicológica del presidente Trump y yo creo realmente que es muy grave. Es claramente el peor presidente que yo conozco y que uno puede leer en la historia de Estados Unidos. Bueno, Trump dejó la invitación abierta, se van a juntar con Piñera, creo que en junio o julio, en la Casa Blanca, me imagino que a tomar una rica once, pan tostado con palta. ¿Qué es lo que puede esperar de esa reunión? ¿Cómo se le ocurre? Tomando en cuenta los dos caracteres, ¿no? Si pudiera darle un consejo, es que no se siente en el escritorio y ni apriete ningún botón. Porque puede tener consecuencias. Puede tener consecuencias. Sí, es que se puede. ¿Cómo se iba a llevar? Yo recuerdo que en algún momento a Piñera se le comparaba mucho con Berlusconi, el presidente de Italia, que tenían como historia de algunos puntos similares, pero cuando se juntaron, Piñera fue bien frío. Pero muy distante. O sea, sí, por favor, muy distante, muy distante. Yo puedo criticar a Sebastián Piñera, pero es un hombre de hogar, de familia, serio. El otro, un player. Por favor. Sí. No, pero claro, a lo que voy es que tienen algunos puntos de historia que se parecían y se esperaban que fuesen más amigos, pero Piñera fue un hombre muy frío. Claro, son empresarios los dos. ¿Será frío Piñera con Trump o va a estar ahí? No, le podría decir. Sin duda que el punto de vista de Sebastián Piñera, él es podría tener mucho mejor relación con un Obama como la tuvo, que con un Trump que no es particularmente comunicativo. Se le sentó en el escritorio en el Salón Oval, ¿se acuerda ese momento? Sí, claro, pero aquí, ojalá que no toque. Ojalá que no lo haga. Señoras y señores, tenemos más preguntas a esta hora de la noche. Seguimos conversando, por favor. ¿Puedo sacar yo? Saque usted. Adelante. Saque usted, pero si la producción identifica que... Ah, esta está buena. A propósito de un caso candente y dramático que estamos viviendo en el día de hoy. Jaime Reiner, ¿debe volver la pena de muerte a Chile? No. ¿No? ¿Bajo ninguna circunstancia? No. Eso es una convicción más bien... Pudiera ser en una condición de guerra bajo el código militar, que alguien traicione, haga una cosa que uno necesita generar un efecto demostrativo para el resto de la Europa, puede ser. Pero yo como regla general y absoluta, no. ¿Y eso es por qué? ¿Porque la pena de muerte es un castigo exagerado? ¿Porque la vida es sagrada? Porque yo creo que la vida es sagrada. Segundo, porque no genera ningún efecto que debe buscar una pena, que es la oportunidad de reparar el daño y, por otro lado, regenerarse o reconvertirse nuevamente como una parte de la sociedad. Lo planteamos a raíz del caso de esta niña, Sofía. No sé si está enterado que fue brutalmente... No tengo idea. Claro, aniquilada por su padre, violada. ¿Cuándo ahora? Matada, claro. Sí, por estos días. Sí. No, la verdad es que tengo un día salvajemente pega, así que no le digo. Una reacción muy brutal a través de las redes sociales, entonces se ha vuelto a conversar. No, yo muchas personas han planteado para un tipo como este la pena de muerte. No, yo estoy contrario a pena de muerte. Perfecto. Tenemos una más todavía por tiempo. Por favor, Jaime Rabinet. La última. Una pregunta. La última pregunta de la noche. A ver. ¡Vamos a morir! ¡Upa! Este también ha sido un tema contingente. La presidenta anunció en algún minuto que podría haber alguna novedad a este respecto. Me da la impresión que Sebastián Piñera está en contra de aquello. ¿Debe seguir existiendo, como lo conocemos hasta este momento, el penal de Punta Peuco, Jaime Rabinet? ¿Lo dejamos abierto, lo dejamos cerrado, lo cerramos con los presos adentro? ¿Qué hacemos? Yo creo que es plenamente justificable que exista Punta Peuco. ¿Por qué? Y creo que sería absurdo que el último mes la presidenta lo cerrara, lo que pudo haber hecho hace 4 años atrás, porque el presidente Piñera, lo lógico es que lo vuelva a abrir. La verdad es que gente que... Hay todo un tema de fondo que yo tengo una diferencia grande con la presidenta Bachelet, pero yo siento que las personas que están ahí tienen que tener un régimen no excepcional en términos de comodidades de visita, pero no pueden estar con los delincuentes comunes por un problema de seguridad. Siendo ellos delincuentes comunes o menos que comunes. Muchos de ellos. Brutales. Pero también creo, ojo, cuidado. Quiero aprovechar el espacio que me dan. Sí. Dos cosas. Creo que debería haber una ley en Chile para que todos los mayores de 75 años, por cualquier naturaleza de delito que hayan cometido, no que queden libres, pero que cumplan su sentencia en la casa.
creo que es inhumano mantener a gente sobre 75, 80 años cumpliendo condena. ¿Usted está hablando para los que inician todos su condena después de los 75 años? No, los que a los 75 años estén todavía presos deberían seguir cumpliendo su condena en la cárcel por asesinato, incendio, lesa humanidad, lo que sea, todos. Creo que es inhumano. Gran parte de los países europeos así lo tienen. Segundo, yo encuentro que la justicia está cometiendo una enorme injusticia al procesar a personas que tenían 20, 21, 22 años o soldados rasos, que fueron mandados por generales que la mayoría hoy día están muertos o coroneles y los están persiguiendo hoy día por delitos en que no tenían la chance de desobedecer. Porque usted no podía desobedecer en tiempo de guerra, según lo declaró el general Pinochet, podía ser fusilado si usted le decía, mire, transporte a estos muertos, haga tal cosa, y usted no lo hacía. Entonces, esa persona es, en mi opinión, inimputable. ¿Pero cuál es la proporción de esos condenados en Punta Peuco con el... No estoy hablando... Hay muchos procesos pendientes, estoy aprovechando... Ah, perfecto, está aprovechando la oportunidad. No está hablando particular de los que están hoy en Punta Peuco. La gente de Punta Peuco, la gran mayoría, ha sido condenado, son meduros... Y tenían grado. Pero lo que yo soy partidario, puede haber excepciones, no lo conozco, pero lo que sí soy partidario es que cualquier condenado que cumpla 75 años sigue cumpliendo su condena en la casa. Señoras y señores, los juicios absolutamente claritos esta noche. Jaime Rabinet reaparece en los medios de comunicación hablando políticamente en nuestro programa Fea Latitud de Vía X. Jaime, lo invito a ponerse de pie porque comenzamos a despedir el programa del día de hoy. Tenemos un regalo para todos nuestros invitados. Muchas gracias. Ópticas Bahía. Ópticas Bahía, anteojo, ahora que estamos en pleno verano. ¿Tomó vacaciones ya o...? Yo voy y vuelvo. Va y viene, va y viene. Muy bien. Perfecto. Fantástico, qué suerte la suya. Yo ya me quiero ir y ya estoy vuelto loco. Ya, estamos todos igual, pero ya viene. Según octubre. Pero mañana, lo que sí es claro, que a las 23:30 estamos nuevamente con todos ustedes a través de las pantallas de Vía X el día de mañana. Este programa, como el de todos los días, queda liberado en YouTube para que lo vean íntegramente a través de las redes sociales. Así que esto corre por muchos lados. Gracias, Iván. Que le vaya muy bien. Gracias, Ivana. Gracias, Benito. Muchas gracias por estar hoy acá. Nosotros nos despedimos. Que estén muy bien hasta mañana. Chao, chao. Chao.